Si estás buscando iniciar tu negocio de sublimación, necesitas saber cuáles son las planchas térmicas que puedes utilizar para escalar tus resultados. Y sí, existen varias opciones que puedes evaluar que van en múltiples rangos de precio. La presión, qué tanto calor puedes soportar, son los factores importantes para que selecciones la plancha correcta. Sin embargo, como lo hablamos en el segundo video de esta serie, la impresora y la plancha térmica deben trabajar en conjunto. Así que te voy a mostrar los resultados que puedes obtener con las diferentes planchas térmicas y cuándo utilizar una u otra. Además, te voy a enseñar cómo plasmar fotografías, incluso voy a enseñarte a hacer diseños en Canva, que es una plataforma online completamente gratis y que puedes utilizar para crear tus diseños de sublimación. Hola, hola manos creativas, soy Edna y en este canal hablamos sobre manualidades modernas para que puedas emprender desde casa. Y en esta serie hemos hablado todo lo que necesitas saber para iniciarte en el mundo de la sublimación. Así que si aún no has visto todos los videos anteriores de esta serie, te invito a que vayas a la lista de reproducción donde encontrarás toda la información. Bien, sobre las planchas térmicas debes de considerar, en el mercado existen múltiples tipos de planchas térmicas. Y para nosotros los crafters, generalmente podemos pensar en las planchas que nosotros le ejercemos la presión. Como por ejemplo esta planchita, que la verdad es muy útil y súper cómoda, pero para trabajar sublimación no te la recomiendo. Sí puedes hacerlo, pero los resultados pueden variar y aquí te voy a explicar por qué. Con este tipo de planchas también hay otras que son más grandes, pero sin importar la marca de la plancha que estés utilizando, lo importante es que cuando tú ejerces la presión con tu cuerpo, por alguna razón puedes hacer este movimiento. Así o así, además de que, bueno, si es algo pequeñito, quizás no sea problema. Pero este tamaño, la verdad es que es muy pequeño para los trabajos de sublimación, que suelen ser un poco más grandes. Ahora bien, sí tiene el calor necesario para poder sublimar, pero no te lo recomiendo porque la presión la ejerces tú. Y el movimiento que puedes hacer al momento de transferir el proyecto puede crear un efecto sombra, un efecto degradado que la verdad no es el resultado que estás buscando al trabajar sublimación. Ahora, hay planchas en las que tú le colocas la presión y hay otras que son automáticas. Tú puedes utilizar cualquiera de estas dos opciones para trabajar proyectos de sublimación. Lo importante es que selecciones un tamaño apropiado acorde a la hoja que vayas a planchar. Por ejemplo, el modelo de la impresora Sogras que tengo imprime en 8.5 x 11. Como te comenté, este es el papel que utilizo. Para proyectos planos, esta es la plancha que yo estoy utilizando y fíjate que la hoja entra por completo en este espacio. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de que el tamaño de la hoja tiene que estar dentro del tamaño de tu plancha. Por ejemplo, como hablábamos ahorita, si yo voy a planchar sublimación y quiero sublimar esto completo, fíjense el espacio de la hoja que me ocupa. Lamentablemente, para hacerlo así, voy a tener que hacer este movimiento y hacer esto me aumenta la posibilidad de que me pueda quedar mal el resultado. Para hacer bolsitos, portavasos, t-shirts, tags, bueno, cualquier, las tablas de cortar, cualquier blank que sea plano, pues lo puedes hacer en este tipo de planchas. Pero ¿qué sucede? Si quieres personalizar gorras que tienen una forma curva o tumblers, tazas, vas a necesitar una plancha distinta.
Y también sucede que existen unas planchas que se llama 7 en 1, 5 en 1, que tienen accesorios que tú los puedes intercambiar para planchar según lo que vayas a utilizar. Y aquí va a depender mucho de cómo tú prefieres trabajar. Por ejemplo, para esas planchas que son todo en uno, tienes que cambiar los accesorios y cuando estás trabajando con un tipo de accesorio, pues ya no podrías hacer otra cosa. Pero si lo vas a hacer para iniciar, para probar, bueno, pues está bien. En mi caso, no he tenido de esas planchas, me parecen incómodas. Prefiero mejor tener una plancha para cada tipo de accesorio que quiera personalizar. Por lo general, te puede ir muy bien con una plancha plana y con una plancha para tazas. Y este modelo de HTV ROM, que es con el que vamos a planchar un tumbler ahora, pues de verdad que me ha ido muy bien porque ocupa varias funciones. Para gorras, como no es algo que yo hago mucho, yo utilizo esta, que es una versión manual, pero el tamaño de la plancha ocupa completo el espacio que uno plancha cuando hace una gorra. O sea, que aquí no habría que estar haciendo ese movimiento, sino más bien ejerciendo la presión. Por mucho tiempo utilicé esta plancha de Cricut para hacer tazas, pero precisamente porque solo se puede hacer tazas con esta, pues me parece más funcional la de HTV ROM, que es la que estoy utilizando, ya que aquí puedo colocar hasta dos tazas al mismo tiempo y lo mejor de todo es que puedo personalizar tumblers. Este es el tumbler que vamos a personalizar para este proyecto. Y si quieres comprar estos blanks, ya sabes, puedes verlo en la descripción y también puedes acceder a la página ednascraft.com/sublimacion y allí vas a encontrar todas las clases y todo lo que necesitas para hacer estos proyectos. Vamos a diseñar y luego al momento de producir te voy a hablar de la temperatura que se necesita para sublimación. Con una cinta métrica yo voy a tomar el diámetro, aquí lo voy a poner a 8.75 y de alto. Entonces le voy a dar a crear un diseño nuevo, tamaño personalizado. Este va a ser el tamaño de mi canvas. Yo voy a buscar en elementos, vamos a ver si hay algo, alguna forma interesante de marcos para poner fotos. Ejemplo, esta me gusta. Vamos a ver esta también. Ok, voy a poner estas y voy a buscar algunas fotos que tengo por aquí cargada. Voy a poner esta aquí. Poner esta por aquí. Vamos a mover aquí. Voy a duplicar esta porque esta forma me gusta. Ok, entonces vamos a poner esta por aquí, poner esta por aquí y le voy a agregar unos dibujos que había hecho y que tengo por aquí también cargados. Agregar este. Y unas cuantas nubecitas. Vamos a duplicarlas. Pues yo creo que aquí quedó perfecto el diseño. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a exportar. Le voy a dar a descargar. Lo voy a exportar como un JPG. Y voy a abrir el Print Manager de Sobras. Aquí vamos a abrir un archivo local. Y vamos a abrir la imagen que acabamos de exportar. Entonces, cuando quieres trabajar con fotos,
recuerda que debes de darle a espejo para que quede de la forma correcta. Aquí le vamos a dar que donde se va a colocar va a ser un stainless steel tumbler, el papel, la presentación aquí está, el color. Ahora, hablemos de calor y tiempo. Lo mejor es que siempre busques la recomendación de los fabricantes, ya sea de las planchas que estés utilizando o del fabricante de los blanks. A modo personal, yo utilizo muchísimo la guía de calor de Cricut, el Heat Guide. Y para poder saber la configuración de calor, lo que hago es seleccionar las hojas de transferencia, las Infusible Ink Sheets, y le pongo la plancha, la AutoPress, cuando estoy utilizando pues la de HTV Rome. Ahora bien, cuando voy a trabajar con la de HTV Rome, la de Tumblr, lo que hago es utilizar el cuadro de referencia que ellos tienen en el manual de la máquina. Y como los dos proyectos que me quedan por terminar son el mismo material, pues vamos a prender la plancha y vamos a ver el resultado final. Cuando introducimos este tipo de tumbler, la plancha lo cubre por completo, o sea que hace un excelente agarre, pues tiene la presión y el calor necesario para que el resultado quede bien. Ahora hagamos la prueba con esta taza que es del mismo material, incluso fíjate que no cierra por completo, por lo que me preocupa cómo pueda quedar la presión y el resultado de esta taza. Fíjate, este es el resultado difuminado que te había comentado antes. Esto ha quedado así debido a que no tiene la presión, porque en esta prensa de calor para tazas y tumblers, este tipo de tazas que tiene la boquilla un poquito más gruesa, pues definitivamente aquí no va a quedar bien. Ahora mira el resultado del portavaso que diseñamos en el video anterior, donde utilicé inteligencia artificial para generar este diseño. Si te das cuenta, aquí fue excelente el resultado, pues los colores quedaron vibrantes y no quedó difuminado debido a que tomamos todas las precauciones que te comenté en el video anterior. Entonces dime, ¿qué te parecen estos resultados? ¿Verdad que la sublimación es súper fácil? Para mí lo es y sobre todo es la menos caótica. Me encantaría saber en los comentarios qué te gustaría aprender, qué te faltó. Y adicional, te invito a que sigas mirando en la lista de reproducción de la sublimación otras clases, otros videos que seguro te ayudarán muchísimo para introducirte en este mundo del calor, porque sí, algo que quizás no te han dicho es que aquí se suda, hace mucho calor cuando trabajamos con las planchas térmicas. Y nada, será hasta una próxima ocasión.